Bueno, yo voy a explicar un poco la experiencia que hemos tenido en un proyecto de cooperación internacional en cuanto a la educación en GVSIG y el asesoramiento para estudiantes y profesores en un proyecto en colaboración con la Universidad de Bahir Dar en Etiopía. Bueno, el nombre del proyecto es un poco largo, pero os resumiré que es para fortalecer un departamento de reciente creación que trabaja en la gestión de riesgos de desastres y concretamente lo que se quiere hacer con este proyecto es fortalecer el trabajo que está haciendo este departamento en cuanto a la seguridad alimentaria en Etiopía. Como sabéis, Etiopía es, bueno, como sabéis o no, Etiopía es un país que cíclicamente sufre lo que son hambrunas periódicas. Entonces, aparte de sufrirlas periódicamente, también cada año tiene problemas porque el 80% de la población que vive, el 80% de la población es rural y esta población no consigue cosechar o obtener la alimentación que le hace falta para todo el año. Entonces, el gobierno etíope es consciente de esto. Y poco a poco, a través de las universidades que va creando, está trabajando en el tema de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Bueno, como he dicho, el departamento con el que se ha trabajado es un departamento de reciente creación, que nació en el 2005. En el 2007 crea el máster en gestión de riesgos de desastres y actualmente está realizando estudios e investigaciones en seguridad alimentaria y en inundaciones. También en cuanto a género, también está haciendo estudios. Todo esto al departamento le crea una serie de necesidades que es que para poder desarrollar sus estudios, la formación y todo eso, necesita introducir el concepto geográfico, del cual no tiene ningún conocimiento. Lo primero que se plantea en el proyecto es la necesidad de crear un laboratorio GIS. Ellos plantean una serie de necesidades y al final, entre sus necesidades y lo que puede aportar el proyecto, se consigue una serie de material, como son ordenadores, portátiles, plotters, tablets y GPS de mano. Todo esto está muy bien, pero el problema es que lo reciben, pero les falta una formación para poder utilizarlo todo correctamente. Entonces se realiza un trabajo de formación en el cual se utiliza la herramienta GVSIG para explicarles un poco todo el concepto del mundo geográfico. Hasta que empezamos a trabajar con ellos, el único concepto que tenían era el único software que conocían era el de ESRI. Y en el primer año solicitaron una serie de licencias de ESRI para poder trabajar. El problema es que si conseguíamos las licencias de ESRI para poder trabajar con GIS, no teníamos ordenadores. Entonces tenían que decidir. Cuando les explicamos que habían alternativas libres, pues se pusieron muy contentos porque podían comprar ordenadores, tablets y todo lo que les hacía falta y aparte poder trabajar en GIS. Aparte de todo esto, también se les dan tablets equipados con GPS y tecnología 3G, lo cual les resulta muy útil para recoger datos en campo, georreferenciados, con fotos y todas estas cosas. Para recoger datos en campos, con los tablets, utilizan el software que se llama Horus Maps. Es un software bastante sencillo, pero que tiene unas funcionalidades que para ellos eran geniales. Vamos, cubría al 100% sus necesidades. De hecho, es la parte que más han estado utilizando. Los tablets se han sacado mucho rendimiento. ¿Qué problema había con el software GIS para análisis de datos? El problema es que se les dio una formación en un tiempo que ellos todavía no podían implementarlo. Entonces se vio que el proyecto de cooperación, la parte educativa, iba desfasada respecto a la parte de trabajo. Es decir, se les daba muy por avanzado todo el tema de formación en GIS, que ellos iban a utilizar bastante más tarde, con lo cual parte de esa formación que se les daba se les iba olvidando y había que ir, como si dijera, recordándola periódicamente. Entonces, se vio que el aprovechar los viajes que ellos venían aquí o nosotros íbamos allí para dar la formación de GIS no era suficiente, había que hacerlo de una forma más ágil. Aparte que
cuando nosotros íbamos allí, por ejemplo, que había capacidad para dársela a más gente, el problema es que no coincidía con el... no podíamos dárselo a todo el mundo que realmente tenía un interés. Entonces, se reenfocó todo el tema de formación de una forma bastante horizontal. Es decir, en la UGI había un máster y un trabajo en cooperación para desarrollo, y allí en Bajirdar ellos tenían un máster en gestión de riesgos de desastres. Entonces se vio que las dos cosas más o menos eran complementarias, que podían haber alumnos de aquí interesados en lo que ellos enseñaban allí, que era la gestión de desastres, y habían alumnos de Etiopía que podían estar interesados en lo que nosotros podíamos ofrecer, que era una formación en GIS. Con lo cual nace un curso de posgrado en el que la Universidad de Bajirdar daba un módulo de gestión de riesgo de desastres bastante interesante para la gente de aquí, de la Universidad Jaume I, y en la cual nosotros dábamos una serie de módulos, uno de GIS y otro de Web 2.0, que era muy, muy interesante para los alumnos que estudiaban el máster en Bajirdar. Habían tres módulos, como he dicho: gestión de riesgo de desastres, que los daba la Universidad de Etiopía; había una introducción a lo que es la Web 2.0, las herramientas que la Web 2.0 podía ofrecer a la gestión de riesgos de desastres, y después estaba el tema de las prácticas con GIS. Bueno, una vez ya sabíamos que estaba este proyecto, era cuestión de decidir qué herramientas íbamos a utilizar. El curso iba a ser online porque permitía ajustarlo a las fechas que tuviera necesidad tanto allí como aquí, y abría un poco el abanico de las personas que podían participar. Al ser online necesitábamos un entorno en el cual poder colgar toda la documentación, hablar con los alumnos, tener un foro y tal. Entonces se utilizó el entorno de aprendizaje que se llama EVAI, un entorno virtual de aprendizaje interactivo. La razón de utilizar esta plataforma era porque el curso se daba a través del instituto del IDL, que es el Instituto de Desarrollo Local. Y este instituto ya utilizaba esta plataforma para dar sus cursos. Después, la herramienta GIS que había que utilizar, pues evidentemente tenía que ser una herramienta de software libre, simplemente porque el coste de licencias después para la gente de allí o para la gente de aquí para poder trabajar era prácticamente cero, y además podían instalarlo pues en todos los ordenadores que necesitaran. Y la segunda razón es que tanto ellos como nosotros ya conocíamos esta herramienta y nos era más fácil pues arrancar. La otra razón para utilizarlo es que era una herramienta bastante completa, que tenía bastantes capacidades de análisis, tenía sextante, con lo cual a la hora de la formación no teníamos ninguna limitación y necesitábamos acudir a otra herramienta externa. Con todo esto se desarrolló una documentación, un material de aprendizaje. Y entre ellos, material de aprendizaje para gestión de riesgos, material de aprendizaje para la Web 2.0 y material de aprendizaje para GIS. Al ser un curso online, el material de aprendizaje para GIS tenía que ser bastante detallado. Y había algunas cosas que posiblemente necesitaban como una especie de demo para explicarles paso a paso y que lo vieran cómo se hacía. Entonces también se hicieron una serie de vídeos, es decir, se enlazaba la documentación que tenían escrita con unos vídeos que les enseñaban los pasos que había que realizar. Entonces, una vez ya teníamos montado el curso, se procedió a abrir la matrícula. Se matricularon alumnos tanto de Etiopía como de España, mayoritariamente, alguno de Colombia. En cuanto al perfil profesional, pues había de todo. Había ingenieros, había agrónomos, biólogos, arquitectos, topógrafos, de todo. Lo interesante es que cuando se abrió el curso en Etiopía, se pensó que iba a interesar más que nada a profesores de la universidad y alumnos que estaban estudiando el máster de gestión de riesgos. Pero inmediatamente, en cuanto se abrió la matrícula, hubo una serie de gente que estaba relacionada con el proyecto que también se quiso matricular. Esta gente eran profesionales que ya trabajaban en la gestión de riesgos, pero fuera de la universidad. Por ejemplo, estaba gente de UNICEF, había gente de asociaciones locales que trabajan en gestión de riesgo, etc.
Entonces, al final de todo, cuando se cerró la matrícula, habían matriculados 28 alumnos. Bueno, las conclusiones, ¿cuáles eran? Que dentro del proyecto, la formación en GIS es una parte pequeña dentro del proyecto de cooperación. Sin embargo, esta parte ha sido bastante exitosa, se ha valorado muy positivamente y, de hecho, consideramos este curso, una vez acabe la financiación, que acaba este año, seguramente va a seguir. Va a seguir de una manera, va a seguir con dos cabezas, una cabeza aquí en España y otra cabeza allí en la UGI. Es decir, va a seguir un proyecto de colaboración. Que se ha aprendido que es muy importante conjugar las fechas en las que se realiza la formación en GIS con la utilización que después se le va a dar. Es decir, cuanto más cerca esté la formación en GIS del uso que van a dar, por ejemplo, la universidad o los estudiantes, mucho mejor para que esos conocimientos se asienten. Al utilizar GeoVSIG había una cierta garantía de independencia tecnológica. Es decir, si hubiésemos empezado con otro software privativo, que tuvieran que comprar licencias, ya están un poco ligados a comprarlo o, en este caso, la mayoría de las veces, a obtenerlo por otros medios. Además, también, en cuanto a las prácticas, se quiso que no fueran única y exclusivamente de enseñar a utilizar el GeoVSIG, sino que era más enseñar conceptos de GIS, pero con una herramienta, pero que después, si ellos utilizaban cualquier otra, que tuvieran los conceptos bien asentados. Y después, una de las partes buenas es que el proyecto de cooperación no ha sido un proyecto de cooperación jerárquico, es decir, desde aquí, como nosotros teníamos el dinero, se les decía a ellos lo que tenían que hacer, sino que al final ha sido un proyecto más horizontal. Es decir, al final ha sido ellos más decir cuáles eran sus necesidades y nosotros ayudarlos con lo que podíamos. Incluso con este curso ha sido un beneficio mutuo. Ellos son bastante expertos en gestión de riesgos y participación ciudadana con la gente de allí y nosotros les hemos ayudado con lo que sabíamos de GIS, Web 2.0 y apoyo logístico. Y para finalizar, este es uno de los profesores que allí da la parte de gestión de riesgos y una de las cosas que se ha aprendido él, tanto como nosotros, con todo este tema de cooperación, es que se ha aprendido a trabajar con la comunidad allí, se ha aprendido de la comunidad y se ha aprendido a devolver a la comunidad todo lo que se ha aprendido en la universidad. Y esto es todo, yo creo que me he ceñido al tiempo. Muchas gracias, Pau. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Yo sí preguntaría, ¿cuáles han sido las principales dificultades o si ha habido alguna en el intercambio de conocimientos con otros países, otra cultura? ¿Ha habido alguna complicación o al tratarse de temas científico-técnicos no ha habido ningún inconveniente? El problema ha estado en la diferente forma de trabajar. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos allí, ya con bastante antelación y teníamos preparado un seminario, que les íbamos a dar allí, qué tal, que iban a ser estas fechas, pero una vez llegabas allí, como si dijéramos, allí el tiempo es diferente. Tú llegabas, lo tenías todo preparado y te decían, bueno, ya tengo preparado el curso, están los alumnos. No, ya los vamos a avisar mañana. Y así iba mañana y el último día casi que aparecían tres personas y les dabas el curso y estaban allí muy bien, pero después no seguía. Por eso se pensó en hacerlo online porque les dabas mucha más libertad y se adaptaba mucho más a sus tiempos. Cuando tú a ellos les dabas, por ejemplo, tienes un mes, mes y medio, dos meses para hacer el curso, ellos mismos ya se iban adaptando y lo iban haciendo. Pero si ibas allí y lo querías planificar en unas fechas, pues no iba ni todo el mundo y era un poco así, hoy podemos, mañana no, o solo tenemos dos horas, pues si en dos horas no lo puede dar, pues perfecto. Muy bien, si hay alguna pregunta más en general para cualquiera de los cuatro ponentes, hemos recuperado tiempo, tenemos, bueno, un minuto. Pues entonces damos por
clausurada esta cuarta sesión de las jornadas GVSIG y damos paso a la siguiente. Muchas gracias.